cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, hermanos mayores de las cofradías de Cuellar, hermana pregonera, cofrades y devotos. Un año más, mientras aguardamos la llegada de la Semana Santa, nuestro Padre Jesús Nazareno nos une en la Iglesia de San Miguel en el tercer sermón nazareno. Es tiempo de cuaresma, de reflexión, de espera, de recogimiento. Es tiempo de esperanza. Arrodíllate ante él y podrás ver su mirada. Arrodíllate ante él, símbolo de la fe cristiana. Estos versos bien podrían haberlos escrito para la mirada de nuestro Padre Jesús Nazareno, que tranquiliza y ayuda, que impulsa y perdona. Pero lo escribió Rafael Costa de Serna, ilustre pregonero de Sevilla, que nos dejó recientemente, porque esa mirada, la mirada de Jesús triste, de compasión, de verdad, de silencio, de pena, de ternura y de entrega, nos transmite esperanza y nos alienta a ir hacia adelante y cruza hacia norte a sus brazos. Hoy es un día especial porque estamos aquí para escuchar a doña María del Carmen Gómez Sacristán, ejemplo de pasión por Cuellar y por una devoción a su Semana Santa. Después tendremos el privilegio de vivir el cuarto encuentro nacional de bandas, las que participarán la banda de tambores y cornetas María Dolores de Cuellar, la agrupación musical Ciudad de Móstoles y la banda de cornetas y tambores de la cofradía penitencial de su Padre Jesús Nazareno. María del Carmen Gómez Sacristán nace en Torrescarte, la provincia de Valladolid, pero su vida ha estado siempre muy ligada a Cuellar, donde ha ejercido su trayectoria profesional desde que completara sus estudios de técnico especialista administrativo en el Instituto Búsqueda de Mujeres de nuestra localidad, donde actualmente ejerce de jefa de secretaría. En 2003 accede a la corporación municipal del Ayuntamiento de Cuellar como concejal independiente y fue en 2007 cuando asume la administración de la Concejalía de Cultura y Educación hasta 2015, año en que abandona la corporación por fundar por ella. Desde 2004 es miembro de la Cofradía del Santo Cristo Atado a la Columna de Cuellar y en 2005 colabora con la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuellar en la presentación de la restauración de las calles profesionales y el proyecto se finalizó con la restauración integral por parte de la Junta de Castilla y León, precisamente de las tallas de la Virgen Dolorosa y el Cristo atado a la columna. En agosto de 2014 realizó el pregón de la fiesta de su pueblo natal y en 2015 fue pregonera de la octava feria del libro de Cuellar. En 2016 recibe la distinción de oro por sus 35 años de servicio de la Administración Autonómica por parte del delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Durante su mandato como concejal de ha llevado a cabo la publicación y la recuperación de varios libros relacionados con la historia de Cuellar y con personajes cuellaranos. Como ven, su pasión por Cuellar la ha llevado a realizar trabajos de investigación sobre la figura de Alfonso de la Torre y su próximo proyecto será la publicación de una obra inédita sobre la industria cuellarana. Incluso en 2010 puso en funcionamiento la sala cultural que precisamente fue inaugurada bajo el nombre de la Cuella. Así que sin más dilación, toma la palabra del tercer pregón nazareno, doña María del Carmen Gómez Sacristán. Señora Madre, Cooperadora y Celestial Valedora, y de su divino
a los que por encima de todo debo el respeto que tantos millones de fieles les profesan desde hace más de 2000 años, comparezco a ustedes para comenzar una exposición que para serles sincera pensé sería más sencilla de elaborar de lo que en realidad ha sido. No obstante, su elaboración me ha llevado al estudio, el recogimiento y la meditación, lo que ha supuesto una experiencia enriquecedora, pues, como todo lo que se pretende elaborar con rigor, la dedicación va ligada a un proceso de aprendizaje y, sin ninguna duda, esta experiencia pasará a formar parte del desarrollo personal. Luego me disculpen si tras mi alegato han observado o escuchado algún desliz, simplemente será fruto de la gran responsabilidad que siento al dirigirme a ustedes en un acto tan significativo y solemne, para el que en todo momento he sido consciente de la importancia de su contenido. Y es que un pregón ha de rozar el alma, no solamente de la persona que lo emite, sino la de aquellos que son receptores del contenido. Si al final he conseguido rozar levemente tan solo uno de sus cabellos, daré por buena la labor que se me ha encomendado. En primer lugar, deseo dar las gracias al señor presidente, hermano mayor de la Cofradía de Licenciados, su padre Jesús Nazareno de Cuellar, y buen amigo Óscar Escudero, por la gentileza que tuvo dirigiéndose a una servidora, creyente, mas no excesivamente practicante y débil pecadora, para marcar el primer compás de los muchos que tendrán lugar en apenas unos días cuando dé comienzo la Semana Santa Cuellarana. Participar en este acto que la Cofradía Penitencial Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cuellar organiza dentro de su programa supone un gran honor para mí, pues siendo consciente de la existencia de personas con mayores merecimientos para ello, el haber sido elegida para esta edición me hace sentir muy honrada. Gracias por ello, Oscar. También deseo dar las gracias al mantenedor de este acto, don Marcos Sanchidrián, por sus palabras de presentación. Creo firmemente que la labor que realicé siendo concejal delegado de Cultura era única y exclusivamente el trabajo que debía desempeñar. Hace un instante pasé por la capilla en la que se encuentra la imagen de mi cofradía, la del Santo Cristo al lado de la columna. Quería pedirle fuerzas para poder dirigirme a ustedes, pero sobre todo para que mi locución alcanzara el resultado que ustedes merecen. No sé por qué, pero siempre me ocurre lo mismo cuando me acerco a él. Todo, absolutamente todo lo que deseaba decirle se alborota en mi cabeza y soy incapaz de articular una sola palabra cuando le miro. Me quedo embobada mirando la placidez de su rostro a pesar del inmenso dolor que encierra y lo más que consigo llegar a pensar es que lo he abandonado. Pido su perdón acariciando las llagas de sus pies y marcho creyendo no ser merecedora de su indulgencia. Pero cuando lo doy todo por perdido, algo en mi interior me dice que a pesar de todo, él ha interpretado mis alborotados pensamientos, por eso vuelvo siempre que puedo para acariciarle los pies. Para mí siempre ha sido un gesto demasiado humilde y siempre he pensado que debería hacer más. Hoy se me da esa oportunidad y solamente espero estar a la altura. Para aquellos que no me conocen, decirles que nací en una familia muy humilde, igual que la mayoría de vosotros, y crecí al abrigo de estas calles circundantes a la parroquia de San Miguel. Mi padre resinero y mi madre, además de otras muchas labores, resinera también. Somos cinco hermanos y a mí me tocó en buena hora ser la mayor. Me bautizaron en mi pueblo natal, Torrescárcela, pero acogí la comunión y la confirmación en esa parroquia. Casé hace ya 30 años ante el magnífico retablo de la iglesia convento de Santa Clara del Cuello. Ante el magnífico retablo, tengo dos hijos de hijas que ya marcharon en busca de un futuro y hoy día una niña grande que ocupa mis deseos. Mi padre descansó en paz, ya hizo 4 años, pero sé que se encuentra hoy aquí entre nosotros. Esta es mi familia. Y me siento agradecida por haber podido formar parte de una de las instituciones más importantes de nuestra sociedad, la familia, con sus defectos y sus virtudes, sus alegrías y sus penas, sus vaivenes y carencias, es, y tiene que seguir siendo, el motivo de nuestro quehacer diario y nunca debemos permitirnos ponerla en segundo plano.
saludar. No hace mucho, los collaranos celebrábamos el nacimiento de un santo niño concebido para llevar a cabo la magna obra de Dios, acompañando con danzas y sonidos medievales la talla barroca del niño Jesús de la Bola, y ahora, sin apenas darnos cuenta, nos hallamos ante la semana grande de la tradición contraria, sustituyendo la danza por el riguroso andar de nazarenos ante todas las diversas tallas profesionales que las distintas cofradías collaranas han venerado generación tras generación. Lo cierto es que la Semana Santa de Cuéllar, a pesar de sus altibajos, pervive y se fortalece año tras año gracias al empeño que muchos de vosotros ponéis en su celebración. Como decía, restan apenas unos días para que el tiempo de Cuaresma llegue a su fin y para que la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén vuelva a rememorarse en infinidad de pueblos y ciudades repartidas por toda nuestra geografía. Semana grande para la fe cristiana con la evocación de la Semana de Pasión y el glorioso día de la Resurrección de Jesucristo que algunos de vosotros lleváis preparando desde que finalizó la del año anterior. Momentos que recibís con la devoción y el sobrecogedor silencio que caracteriza la Semana Santa castellana. Serán días intensos que os permitirán encontraros a vosotros mismos y reuniros con vuestros hermanos arropados en los valores cristianos y por la tradición cofrade. Serán días de sosegadas lecturas bíblicas que hablan de entrega y de dolor, pero también de esperanza. Serán textos que narran la pasión, muerte y resurrección de un hombre que, habiendo hecho el bien, fue sacrificado según la costumbre romana en una cruz, entregando su espíritu al Padre con absoluta generosidad y clamando el perdón para sus ejecutores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entrega el dolor también de una mujer, su madre, que colaboradora de la tarea divina, entregó su más preciado tesoro al escarnio y el sacrificio, con la entereza y el valor que solamente ella podía tener, manteniéndose en todo momento al lado de su hijo en silencioso sufrimiento. Han pasado casi 2000 siglos desde aquellos días de pasión, muerte y resurrección. La historia de la cristiandad ocupa infinitas páginas que relatan un antes y un después repleto de tortuosos caminos en los que el último mandamiento de Jesucristo, amaos los unos a los otros como yo os he amado, no ha sido ejercido por una humanidad a la deriva, llevándonos en ocasiones a aparecer en un valle de lágrimas en el que los 7 pecados capitales campan a sus anchas por doquier. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, era la última voluntad de aquel hombre, precepto que nos resulta tan difícil de entender y tan difícil de aplicar, siendo muchas veces el único pilar que puede hacer tambalear los cimientos de nuestra débil sociedad. Son muchas las cosas que estamos haciendo mal según interpretamos el mundo que nos rodea y el tiempo en el que vivimos. El prejuicio está a la orden del día y a menudo el egoísmo de querer sentirnos más fuertes que los demás cree vencer en nuestro interior. Nos hemos globalizado tanto que el poder y la supremacía sobre los demás parece ser lo que cuenta y dejamos pasar de largo y sin ningún tipo de remordimiento la infinidad de insultos e imágenes de pobreza, miseria y calamidades que invaden nuestro entorno y nuestras redes sociales. Pienso que necesitamos más que nunca predicar con el ejemplo, ser solidarios con nuestros hermanos y dejar a un lado nuestros prejuicios, envidias, rencores e individualidades, porque esa es la única manera de avanzar como sociedad. Muchas veces me pregunto, ¿y si fuera yo o alguno de mis seres queridos los que nos encontráramos en la situación que muestran esas desgarradoras imágenes? Lo primero que me respondo es, gracias Dios mío por haberme dado lo que tengo. Luego pienso, ¿podemos seguir llamándonos la humanidad? Nosotros hemos definido el término y en ninguna parte aparecen la soberbia, la envidia, la avaricia. Por el contrario, describimos la fragilidad, la sensibilidad, la compasión. Creo sinceramente
para seguir considerándonos humanidad. Por el bien de todos, hemos de reflexionar para conseguir devolver la humanidad al ser humano. La verdad es que no siempre depende de nosotros que ciertas situaciones se resuelvan bien. La impotencia que esto genera puede llegar a ser frustrante. Pero también es cierto que podemos aportar nuestro granito de arena en un entorno más cercano y con las personas que nos rodean. Y con ello no me refiero solamente a la para el ambiente, también, sino a que ese alimento que ofertamos sea incondicional e imperecedero, sea un modelo de entrega desde la generosidad que produzca un bienestar personal y social capaz de alimentar la justicia, la convivencia y el respeto, sencillamente y entre otras muchas razones, porque nadie puede asegurarnos en un futuro que no seamos nosotros los que podamos llegar a necesitar de ese pan. Sean pues mis siguientes palabras interpretadas con un sencillo gesto de gratitud hacia todos los hermanos nazarenos que aceptan la responsabilidad y los compromisos personales y familiares por encima de su orgullo individual. Con la humildad que caracterizó a Jesús de Nazaret, amando al prójimo como a nosotros mismos, cargando con la cruz de cada día y honrando a quien nos permite cada día ser testigos de un nuevo amanecer. La soledad de nuestra oración. Padre, son tantas las dudas que nos asaltan y tantos los temores. Nuestro mayor temor es el sufrimiento. Tu Hijo Jesús, como hombre, también lo tuvo en Getsemaní. Sabemos que es condición humana tenerlo y como tal lo aceptamos. Pero te pedimos que cuando lleguen esos momentos, nos ayudes a afrontarlos con la valentía y la entereza del nazareno y de su Santa Madre. Abba, nos sentimos solos. Sí, a pesar de estar rodeados de otros, no estamos. Soledad desoladamente sola, que decía nuestra poeta. Así se sintió Jesús durante su oración en el huerto de los olivos. Había llegado a Jerusalén siendo aclamado y rodeado por los suyos, pero se sintió infinitamente solo. Calmó su soledad hablando contigo y aceptó su destino. Nosotros, en nuestra soledad, también nos aliviamos hablando contigo, y aunque no sepamos hacerlo como él, sabemos que nos escuchas porque sentimos tranquilidad en nuestros corazones. Abi, sabemos que nuestro espíritu no nos pertenece y que llegará un día en el que deberemos partir. Otros han marchado antes que nosotros. Permítenos, cuando llegue nuestro momento, poder estar a tu lado, igual que lo está Jesús, y enséñanos el camino que debemos seguir para encontrarnos. Estaciones de penitencia. Un bullicio inmenso recorre las calles. Grita libertad para el ladrón. Pero llevan preso a otro hombre, y ese hombre jamás robó. En la pilastra ha sido azotado. Escarnio, Valerio Grez, rato sentenció. Rasgaron sus vestiduras y una corona de espinas se le ciñó. ¿Dónde vais, gentes del pueblo? ¿Por qué tanto escarnio? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tan pesado manejo? ¿Qué pecado cometió? De ser el rey de los judíos, Caifás, el saduceo lo delató, Pilato se lavó las manos y al pueblo lo entregó. Muerte, muerte por sedición. Decidme, gente del pueblo, ¿en él tan grave falta se halló? Un escalofrío recorre el cuerpo, el hombre vencido tres veces cayó. Para tan maltrecho y herido cuerpo, terciopelo con estrellas alguien bordó. Decidme, gente del pueblo, ¿será más leve el madero de su crucifixión? Suave paño recoge gotas de rojo tormento,
y un cazo de agua fresca cae al suelo desperdiciado. Beberá vinagre, el cubo está presto. Decidme, gente del pueblo, ¿por qué no dan de beber al hombre sediento? Ya alcanza su destino, pobre nazareno, mas su mirada de dolor perdona al mundo entero. Padre dimitilis, non enim est infatio. Padre, perdóname esto, que no sabe lo que hace. Ya llegando el caballo, tres cruces dan tormento, mas solamente una es motivo de mayor lamento. Se oyen gemidos y llantos, mezclados con insultos del traidor. Salve, rey de los judíos, sálvate si puedes y sálvanos. Dime, gente del pueblo, ¿es necesaria tal ignominia? Unas mujeres se acercan, van orando con piadosa aflicción. La del centro es la madre. ¿Cuánto sufrimiento y cuánta resignación? Lo escrito se hizo presente y en grito desgarrador, como hombre alzó su mirada al cielo y como hombre enunció: Abi, Beata, aquí, rugí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el padre desde el cielo contestó, abrió sus brazos para acogerle, dejando sueño y tinieblas al pueblo que los sentenció. Decidme, gentes del pueblo. Y el pueblo respondió, realmente era el Hijo de Dios. Madre, quiero ser nazarena. Sentir el silencio sobrecogedor y bajo la túnica cofrade encontrarme a mí misma y hacer mío su dolor. Clamor de silencio, la piel se eriza, el rostro se empapa, no es sudor, es gota fría. Santo entierro, hora infinita, cansancio extremo, la madre a su hijo acaricia. Duelo y esencias, sábana de fino hilo, roca que guarda un tesoro, descansa en paz, hijo mío. La resurrección. El día antes de su paso, la noche guarda seguido, un despertar glorioso trae nazarenos de blanco vestido. Decidme, nazarenos, ¿por qué el blanco habéis elegido? Y ellos me contestan, alabado sea Dios, el Señor ha renacido. Rayos van en su busca, prestos todos unidos, esperan una señal. La señal del gozo al ver libre al cautivo. ¡Alzando, nazarenos! ¡Al otro y por Santa Marina! Llevémoslo a su madre, será un venturoso día. Aquí, señora, su hijo, madre, la pasea contigo.